Senderos de Pichincha presentan Remojando el Bizcocho. Sumérgete en una deliciosa mezcla de historia, cultura, vivencias e información. ¡Bienvenidos! Indicando de que Alfredo y Carlos Cayambe, la denuncia, ¿no?, es a nivel de la parroquia de Cangagua y así como también en la parroquia de Montalmo. En tal sentido, hemos comunicado de forma inmediata a la prefectura y inclusive llegaron aquí para proceder a hacer una mesa de trabajo, organizarnos de cómo vamos a responsabilizarnos con la maquinaria, lo que más importante en estos momentos, y de esa forma ya hacer una planificación a lo posterior. Llegarnos a esa solidaridad con todos y tener ese respaldo de ustedes como autoridades, pues hoy es más que nunca, a pesar de todas las cosas que se haga y se comience a trabajar. El tema de las maquinarias, ustedes nos sabrán coordinar, nos sabrán hacer qué maquinarias necesitan, y ustedes como consejo y el municipio lo tienen, esas maquinarias, la junta parroquial, yo sé que no tiene tantas maquinarias, pero aunque sea con la gallineta nos podrían apoyar en esta emergencia, y sé que sería de mucho para nosotros. Eso nomás por todos, más bien agradecerles y por estar acá en el territorio. Realmente este fue un sustento diario de mi familia, de mi esposita y de mí. En realidad esto no habíamos pensado, la naturaleza así nos botó hoy, nos afectó, nos dejó sin nada. Se nos llevó todo, prácticamente todo lo que hubo. Sería de lo peor venir y decir, no, este ha sido privado, e irme. Como les digo, así tenga que contratar, y lo voy a hacer con recursos propios, voy a intervenir esto. Como Jesús. Muchas gracias, buenas tardes. Habían indicado uno de la autoridad que las maquinarias no se pueden meter al territorio privado. Señores, con todo respeto, yo le agradezco a nuestro alcalde. Él se puso la mano en su pecho y manifestó de que la maquinaria tiene que irse, sabiendo que está esto próximo a irse en el río. Y él dijo, aquí, aunque contratado, yo no voy a mandar la maquinaria. Agradecerle de todo corazón a nuestro alcalde, que él vela por todos. Si fuéramos hacendados, millonarios, ni siquiera hiciéramos llegar a nadie que venga a visitar, porque somos gente pobre, indígena. Mira esta familia que construyó cuántos años, imagínense, 20 años de construcción de esta casita, y ahora para dejar en el piso es bien doloroso, pero le agradezco ese sentimiento, ese corazón que ha tenido para esta familia, y para todos que sea así, agradecer de todo corazón. Que Dios le bendiga a nuestro alcalde. Alcaldía de Cayambe, unidos renacemos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos una vez más a este segmento de Remojando el Bizcocho desde el Cantón Cayambe. Queremos saludarles a nombre del doctor Alberto Mazapanta y de todo el cuerpo legislativo. Vamos a tener varia información, algunas gestiones que hace nuestra alcaldía desde el Cantón Cayambe y, como no, pormenores de nuestras fiestas del cantón. Bienvenidos. ¿Por qué visitar Cayambe? Porque somos la naturaleza que se mezcla con las flores.
Porque somos páramo, nevado, cascadas y senderos. Porque somos tradición en la mitad del mundo. Porque somos riqueza cultural por nuestros antepasados. Porque somos el buen sabor de boca con los bizcochos manjar y queso de hoja. Porque somos Cayambe, paraíso encantado. Les contamos que para fortalecer la participación ciudadana en el Cantón Cayambe, la Alcaldía de Cayambe realizó la firma de un convenio entre la Municipalidad y el Consejo de Participación Ciudadana. Realmente para nosotros generar un convenio es importante, porque aquí en este sitio, en esta sala, la ciudadanía con pleno derecho y conocimiento nos han hecho observaciones. Nos han indicado que la participación ciudadana hay que potenciar. Y en tal sentido, pues, a través de la Dirección de Participación Ciudadana, conjuntamente con el Consejo de Participación Ciudadana, hemos creído importante generar 4 meses de fortalecer las capacidades en participación ciudadana, tanto a los directores personal de la municipalidad, así como también para que los barrios, las organizaciones, las asambleas conozcan más a profundidad el tema de participación y puedan hacer uso de los derechos que les corresponden los barrios, organizaciones y las asambleas. Muchos conocerán a profundidad, pero hay que tomar en cuenta que la ciencia es bastante avanzada, nunca se determina de aprender. En tal sentido, para mí, pues como alcalde, jamás voy a cerrar las puertas a la gente, al pueblo que viene, nos preguntan, repreguntan, pero sin embargo dentro de estos espacios vamos a observar el uso de la silla vacía, las participaciones directas, bueno, existen varios mecanismos, que aquí existen también grandes profesionales que conocen a rajatabla el tema de participación. Además, hay que recalcar de que para el municipio de Cayambe es fundamental esta estrategia, porque únicamente con una participación ciudadana verdadera se va eliminando cada vez más la corrupción. El alcalde de hacer esto una realidad y de formalizar todo lo que se ha venido trabajando por algunos años por parte también de la institución. Así que para mí es, como digo, es un honor poder tener más escuelas de formación desde mi despacho. Siempre lo hemos dicho desde campaña, es muy importante impulsar los mecanismos de participación, que la ciudadanía conozca cuáles son sus derechos y no solamente, como le mencionaba el alcalde, que sea también hacia afuera, sino también que en el mismo CAT los funcionarios también se capaciten, porque las autoridades es nuestro deber y es nuestra responsabilidad más que nada, al ser ustedes nuestros mandantes también, saber sobre todo estos mecanismos y también darles las mejores herramientas para ustedes. Así que muchísimas gracias otra vez por esto, gracias también al equipo del Consejo de Participación por estar aquí conmigo, a las autoridades, señor alcalde, vicealcaldesa, concejales presentes y a todos ustedes por darme el honor de estar aquí el día de hoy. Muy buenos días. Venga, lleve, lleve, caserito, el bizcochito, un cuisito, hornadito, un quesito de hoja. Y es que lo rico de estar en Cayambe es poder disfrutar de la gastronomía, los platos típicos y todo lo que nos ofrecen en nuestras parroquias. Nuestra linda gente te da la bienvenida a Cayambe, paraíso encantado. Agradecemos al Consejo de Participación Ciudadana por el apoyo y desde la Alcaldía del Cantón Cayambe estaremos ya próximamente convocando para este fortalecimiento en varios temas sobre participación ciudadana. Ahora les comentamos que el doctor Alberto Mazapanta realiza una inspección acompañado de quienes conforman la Junta de Agua Niña María en la parroquia de Cangagua. Unidos por un mejor futuro. Hoy nuestro alcalde Dr. Alberto Mazapanta visitó las fuentes de agua Niña María en compañía de las comunidades beneficiarias de este sistema de agua. Realizaron un recorrido de inspección del sistema de tubería de la parroquia Cangagua. Años anteriores se iban de aquí a la ciudad, pero después del COVID ahora ya están viniendo, ya haciendo los pequeños emprendimientos, todo eso, y aquí ya empieza a faltar el agua. Es por esa razón la necesidad y el pedido a nuestro compañero alcalde, ¿no?, que se nos dé una manito en ese proyecto para el agua, que
es necesario para todo. Con un nuevo estudio en marcha, estamos trabajando para garantizar que todas las familias tengan acceso al agua potable, porque el agua es un derecho de todos. Este recorrido también hemos podido palpar no solamente el tema de la infraestructura, sino también el problema con los tanques que se encuentran ubicados y los propietarios que están alrededor de los tanques están invadiendo estos espacios que son considerados como áreas verdes de protección ambiental. Hay que seguir trabajando para ir solucionando los problemas. ¡Que viva la Junta Niña María! ¡Que viva! Ahora también les comentamos que nuestro alcalde realiza varios recorridos en esta oportunidad en la parroquia de Ayora para visitar espacios viales de infraestructura y también celebrar nuestras tradiciones. Agradecerle la apertura por hacer esta visita. Nos habíamos sentado en la municipalidad en su oficina y topamos estos temas de estas dos comunidades que vamos a visitar el día de hoy, como es que Cariaco y Santo Domingo número 1. Celebramos juntos el Inti Raymi en honor a nuestros ancestros. Gracias a la comunidad Santo Domingo 1 por su invitación y por mantener vivas nuestras tradiciones. Esta mañana nuestro alcalde recibió el diezmo y con alegría avanzamos a la ganada de la plaza en Punteachil. ¡Que viva Cayambe! Y que la alegría del Inti Raymi nos acompañe en este día tan especial. ¡Qué mejor que iniciar el día grande con trabajo en territorio! A primera hora realizamos un recorrido en la comunidad de Cariaco para revisar las necesidades y la ejecución de obras. Unidos con nuestra gente. ¿Hace cuánto tiempo no sales a recorrer los mejores paisajes? Imagínate sentir la conexión con los árboles, las aves, cascadas, páramos y un embellecedor nevado. Todo eso y mucho más lo encuentras en Paraíso Encantado. Agradecemos a cada uno de los moradores de las comunidades de la parroquia Ayora por esa apertura y por la confianza que tienen en esta administración. Ahora nos vamos a algo con fiesta y con mucha alegría porque Cayambe, Pedro Moncayo y varios cantones de la sierra celebran el Inti Raymi justamente en el mes de junio. En esta oportunidad nuestro alcalde participó en la Noche Sanpedrina, una invitación del cantón Pedro Moncayo. El alcalde Dr. Alberto Mazapanta participó en la Noche Sanpedrina en el Cantón Pedro Moncayo. Esta festividad se celebra el 28 de junio. Durante la Noche Sanpedrina, la comunidad se une en una celebración llena de tradición, música y alegría, destacando nuestras raíces culturales y fortaleciendo la convivencia ciudadana. ¡Que viva Pedro Moncayo! Agradecemos a quienes están a través de la señal por redes sociales. Somos Gadip, municipio de Cayambe, y también puedes encontrarnos en TikTok como Gadip Cayambe y entre otras plataformas. Ahora les comentamos que Cayambe está de fiestas y justamente no podemos dejar pasar las vísperas. Estas vísperas contó con la participación de artistas nacionales y locales que agrupó a más de 5.000 personas. Felicitar a todos y cada uno de ustedes, cayambeños, visitantes, turistas, por formar parte de la celebración de las vísperas de la fiesta mayor, como es la fiesta de San Pedro y la de Inti Raymi. Y a la vez también, pues, como municipio, siempre estaremos potenciando el tema de la cultura, la tradición propia de nuestro cantón Cayambe. Para lo cual, pues, para ustedes, hemos preparado con grandes artistas nacionales, con visión internacional. De esa forma quiero desearles los mejores de los éxitos, que disfruten el único peligro, disfrutemos en paz, en unidad, en armonía, libre de cualquier tipo de violencia, porque las fiestas son para unir, para alegrarnos, y de esa forma, pues decirles a ustedes, bienvenidos a festejar en esta noche. Muchas gracias por estar presente. Buenas noches, que viva Cayambe. Y el Cantón Cayambe también tiene el 29 de junio la Fiesta Mayor. En esta fiesta se realiza la toma de la Plaza de las Comunidades, un espacio que lo lidera el pueblo Cayambi en coordinación con el Gadip Municipio de Cayambe. Vamos a ver detalles sobre cómo se desarrolló esta toma de plaza aquí, en nuestro norte del país.
En este espacio no me queda más que agradecer a las comunidades que se han hecho presentes. Venimos desde las comunidades del norte, desde las comunidades del sur, todas las comunidades presentes en la toma de la plaza de Puncachil. A nombre de la Municipalidad de Cayambe, pues quiero extender un saludo cordial a nuestra alcaldesa Anabel Hermosa. Gracias, ingeniera, por visitarnos. Un aplauso profundo desde Cayambe al Cantón Otavalo, por favor. Muchísimas gracias por estar aquí presente, visitarnos. Su presencia también potencia la cultura, las tradiciones propias que vivimos aquí en el Cantón Cayambe. Saludar también a nuestra presidenta de la Confederación del Pueblo Cayambi, la ingeniera Denise de la Cruz, y a todo el equipo que conforma parte del Pueblo Cayambi, quienes son aquellos que están liderando estos procesos de fortalecimiento de la cultura cayambi, y para nosotros siempre como municipio vamos a trabajar en equipo para seguir potenciando. En esta toma de la Plaza Intercultural, nuestro alcalde entregó como detalle y como es la tradición en nuestro cantón, un gallo a cada una de las comunidades que participaron en esta actividad. Ahora les contamos que el 30 de junio también se realizó el Desfile Internacional de la Alegría. Más de 60 delegaciones participaron en nuestro cantón, agrupando a más de 100,000 espectadores en el trayecto del desfile. Con mucho orgullo y entusiasmo disfrutamos del Desfile Internacional de la Alegría, donde se hicieron presentes más de 50 delegaciones locales, nacionales e internacionales, como Colombia, Perú, Bolivia, Panamá y México, quienes nos honraron con su tradición y cultura. Vive las fiestas de San Pedro y del Sol en la mitad del mundo. ¿Por qué visitar Cayambe? Porque somos la naturaleza que se mezcla con las flores. Porque somos páramo, nevado, cascadas y senderos. Porque somos tradición en la mitad del mundo. Porque somos riqueza cultural por nuestros antepasados. Porque somos el buen sabor de boca con los bizcochos manjar y queso de hoja. Porque somos Cayambe, paraíso encantado. Agradecemos hasta aquí la información. Gracias por acompañarnos. Recuerde que estamos en nuestras redes sociales, en Facebook y en TikTok. Además, agradecemos a cada una de las comunidades y a las juntas parroquiales por participar activamente en todos los eventos por Fiestas de Cayambe. Venga a nuestro cantón que estamos de fiesta y continuamos hasta el 15 de julio. Saludos desde Cayambe, paraíso encantado. Alcaldía de Cayambe, unidos renacemos.